Vero, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, muy contento porque hoy vamos a iniciar una nueva serie. ¿Sabes cómo se llama? Así es, se llama En los Evangelios. Exacto. Y es muy importante aprender sobre los Evangelios porque en ellos podemos conocer la vida de Jesús y así poder seguir su ejemplo. ¿Tú sabes cuáles son los Evangelios? Así es, primero es Mateo. Ajá, ¿y después cuál? Después siguen, déjame pienso, a ver. No me acuerdo. Bueno, ¿qué tal si primero vamos a cantar y a bailar juntos a Dios? Y después vemos a ver si recuerdas cuáles son los cuatro evangelios que se encuentran en la Biblia. ¿Te parece? Me parece perfecto. Perfecto, vamos a orar para comenzar nuestra reunión. Señor, te damos muchísimas gracias porque nos permites reunirnos un domingo más para aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a cantar juntos y bailar a Dios. Cosas nuevas a mi alma alegras, cada día llenas de color. Nunca fue más claro, a ti me has llamado, estás conmigo y no me dejarás. Una canción te doy por tu perfecto amor, mi ser te alabará. Nuevas a mi alma alegras, cada día llenas de color. Nunca fue más claro, a ti me has llamado, estás conmigo.
¡Excelente! Muy bien, espero que tú también hayas cantado y te hayas divertido muchísimo alabando a Dios. Ahora ha llegado un momento increíble de nuestra reunión porque ahora sí vamos a conocer qué es lo que nos pueden enseñar los evangelios con nuestro primer gran mensaje. ¿Estás lista, Vero? Estoy lista. Muy bien, ¿me ayudas a traerlo? Así es. Vamos con la gran historia para conocer de qué nos habla el día de hoy. Uno, dos, tres. Cuando Jesús tenía 12 años, viajó con su familia y amigos desde su ciudad natal a Jerusalén para la fiesta de Pascuas, un gran festival anual para recordar cómo Dios liberó a su pueblo de Egipto. Cuando la gran celebración terminó, María, José y todos los compañeros que viajaban con ellos empacaron sus cosas y emprendieron el largo camino de regreso, pero dejaron atrás algo muy importante: se olvidaron de Jesús. Ellos asumieron que él estaba con algún pariente o amigo. ¿Has visto a nuestro hijo?, les preguntaron a todos los viajeros en el camino, pero no lo podían encontrar. Al darse cuenta que lo habían dejado atrás, se dieron prisa en regresar a buscarlo. Les llevó 3 días de búsqueda hasta que finalmente lo encontraron en el templo con los maestros de la ley. Jesús había estado allí todo ese tiempo discutiendo sobre la palabra de Dios con los maestros. Él escuchaba y hacía muchas preguntas. Los maestros estaban asombrados por las respuestas de Jesús y por cuánto sabía acerca de Dios. María y José se sintieron tan halagados al encontrarlo. «Tu padre y yo estábamos tan preocupados», dijo María. «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo tengo que estar en la casa de mi padre?», Jesús respondió. Pero ellos no entendieron lo que decía. Jesús volvió a Nazaret con María y José. Él creció en estatura, también en sabiduría y en favor con Dios y con la gente. No sabemos demasiado acerca de Jesús cuando era un jovencito. ¿Era el niño perfecto que nunca se metía en problemas? Esta historia nos ayuda a recordar que aunque Jesús es el Hijo de Dios, definido como santo, Él también es una persona tal como tú y yo. Más adelante en la Biblia, el apóstol Pablo escribió: siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús era completamente Dios y completamente hombre. No me puedo imaginar lo asustados que estaban los papás de Jesús cuando no lo encontraron. Había tanta gente en ese lugar que me imagino que fue muy difícil. Pero Jesús no estaba desobedeciendo a sus padres. Él no había ido tras un perrito o estaba haciendo travesuras. Jesús estaba en la casa de su padre, en el templo de Dios. Así es. Jesús es como tú y como yo. Él tuvo unos padres en esta tierra a los cuales obedeció en todo momento. Pero asimismo, Dios es su padre, al cual obedece y le gusta pasar tiempo con él. Por lo tanto, Jesús era hombre y vino a esta tierra para un gran propósito, que es salvarnos y demostrarnos su amor. Todo esto lo conocemos gracias a la Biblia. En ella se encuentran los evangelios, los cuales son los libros que nos enseñan sobre la vida de Jesús en esta tierra y de su gran amor. Es su amor el que echa fuera todo temor. La gran palabra de hoy la encontramos en Juan 1:14 y dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Así que, aprendiendo una vez esto, ¿por qué no oramos juntos? Señor Jesús, gracias te damos por permitirnos aprender más sobre la vida de tu Hijo Jesús a través de los evangelios. Gracias porque Él vive en nuestros corazones. Te pedimos que tú también seas nuestro Padre por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima, Hillsong Kids. Hola, Hillsong Kids. Ha llegado el momento de la gran prueba, así que espero que hayas puesto mucha atención.
Vamos con la pregunta 1. ¿Qué mencionamos hoy que le pasó a Jesús cuando era niño? ¿Compró un juguete? ¿Se perdió por la multitud? ¿Fue a la escuela? Se perdió por la multitud. Respuesta correcta. Pregunta número 2. ¿Jesús es completamente Dios y completamente... listo? Divertido. ¿Humano? Humano. Respuesta correcta. Pregunta número 3. ¿Cuál fue nuestra gran palabra de hoy? ¿Juan 1.14, Mateo 28.19, Isaías 40.30? Juan 1.14, respuesta correcta. Pregunta número 4. ¿Dónde encontraron a Jesús? ¿En su casa? ¿En la tienda? ¿En el templo? ¡En el templo! Respuesta correcta. Ha llegado el momento de la última pregunta. ¿Cuál es el primer evangelio en la Biblia? ¿Mateo? ¿Lucas? ¿Juan? ¡Mateo! ¡Excelente! ¡Lo has logrado! Nos vemos en la próxima con otra gran prueba. Increíble tiempo que hemos podido pasar juntos el día de hoy. ¿Cómo te fue en esa gran prueba, Vero? Pues dos no me supe. Yo la verdad es que la última no me supe. ¿Y cómo olvidar lo que le pasó a Marlene? No, eso sí que estuvo increíble y muy gracioso. Pero ha llegado un punto muy importante y es conocer nuestro gran punto. Muy bien, así que ¿estás lista? Sí. Aquí va nuestro gran punto. Jesús fue completamente humano y completamente Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos entiende por completo y al mismo tiempo también obedecía completamente la voluntad de su Padre, es decir, de Dios. Es interesante que nosotros también podemos tener el mismo Padre que Jesús tuvo. Así es, Dios también puede ser nuestro Padre cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones. Es muy, muy increíble esto, ¿no crees? Así es. Llegó el momento de despedirnos. Así es, pero no sin antes recordarles que nos pueden compartir sus momentos favoritos de la reunión a través de nuestro Instagram y también descargar la app de Hillsong Kids para que puedan seguir conectados con nosotros. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye, Hillsong Kids!